Hola gente, esta semana veremos a una de las tantas películas de Roger Corman. Ya sé que últimamente hemos estado viendo una que otra cinta de Corman, por lo menos con más frecuencia que antes, pero debo de admitir que este caso fue incidental. No recordaba para nada que esta película fuese producida por Roger Corman, hasta que vi su nombre en los créditos y pude recordarlo todo. Pero de cualquier manera, les hablaré sobre Munchies, conocida como Los Golosos en México, uno de los tantos plagios de Corman, pero este es un plagio de Gremlins, una película de 1984, dirigida por Joe Dante, el director de Piraña, de 1978, también producida por Roger Corman. Este es uno de los casos en los que Corman hace un plagio de una de las cintas de sus discípulos. Una cosa muy curiosa es que la directora del filme, Tina Hirsch, es principalmente una editora de películas, y ha editado cintas como El Pico de Dante, en donde está El Piloto Parte 2, y editó algunos de los filmes de Corman en los 70s, como Carrera de la Muerte 2000, y Cómete mi Polvo, pero su trabajo más conocido es probablemente Gremlins. Sí, ella fue la editora de Gremlins, y terminó dirigiendo el plagio de ese mismo filme, pero no fue coincidencia. Corman quería hacer un plagio de Gremlins, y Tina quería ser directora, por lo que le pidió trabajo a Corman, y al saber que ella había editado Gremlins, él pensó que lo más lógico era que ella la dirigiera. El escritor de la cinta fue Lance Smith, quien no hizo muchas películas. Posteriormente fue guionista en otros filmes, como Los Hechiceros del Reino Perdido 2, La Reina Bárbara 2, The Crew, y Fassad. Cuando la gente habla de plagios de Gremlins, usualmente se hablan de cosas como Critters, cuyo estatus de plagio es debatible, Ghoulies, e incluso hasta Hobgoblins, pero no se menciona a Munchies. Siendo esta producida por Corman, y dirigida por la editora de la original, uno pensaría que sería un título notable entre fans del género. La trama de la película es la siguiente. Simon Waterman, un arqueólogo, descubre una criatura desconocida en unas ruinas, lo trae a su casa para poder venderlo, pero su hermano malvado secuestra a la criatura. Lo que no sabe es que cuando cortas al pequeño monstruo, este se multiplica, y pronto un grupo de ellos desata un caos por la ciudad. Los trabajos de Corman son usualmente productos comerciales con poca personalidad. Claro, muchos grandes directores han salido de sus producciones, pero usualmente quienes dirigían para él lo hacían por primera vez. Muchos trabajos de estudiantes se han mostrado en cines gracias a él, incluyendo sus mismos proyectos, lo que usualmente trae resultados interesantes, y esta no es la excepción. Munchies logra ser bastante divertida para lo barata que puede ser. Nadie espera grandes escenas complejas de esta cinta, y mucho menos si sabes que es de Roger Corman, pero logra sorprender con su gran cantidad de humor autoconsciente, algo que siempre está presente en los filmes de Corman. Según él, si la audiencia no se ríe con la película, se empezarán a reír de ella. No siempre funciona. Hemos visto películas bizarras que tratan de ser graciosas, solo que finalmente son percibidas como absurdas o idiotas, pero considero que Munchies logra conseguirlo. Es una experiencia sorpresivamente placentera. Con una trama poco interesante, ya sabes a qué me refiero, una trama poco original y bastante derivativa. Uno puede esperar similitudes con Gremlins, pero supongo que el hecho de ver la misma historia sin la misma calidad te puede molestar bastante, pues no es como si se le agregara nada nuevo. Es como si el guionista hubiese visto Gremlins una vez, y copiara su estructura, pero tratara de dejarla atrás cuanto antes, para centrarse en la búsqueda de los monstruitos que causan terror en la ciudad. El problema es que estas mismas escenas no son tan divertidas como en Gremlins, son mucho menos inocentes, insertan chistes y situaciones sexuales, además de violentas pero sin ninguna clase de discreción. Se hace de la manera más explotativa posible. Esto puede ser algo bueno, además de que caracteriza al cine de Corman. Uno puede ver que trata de ser linda, como la Gremlins original, trata de ser violenta, como los filmes de Critters, y hasta sexual, como Ghoulies, pero falla rotundamente en todo, lo que la hace un buen espectáculo. Realmente pienso que Hobgoblins es una peor película, aunque ambas son incompetentes. Es como si estos plagios se hicieran peores con el tiempo, partiendo desde una gran película, descendiendo a películas de segunda categoría como Ghoulies, y terminando con sus secuelas y filmes como Hobgoblins. Sus personajes son probablemente lo más rescatable. Ellos básicamente elevan la película. Si tuviesen otros actores en estos papeles, puede que no hubiese funcionado del todo, pero ellos logran darle un ambiente único y una personalidad al filme. La música también es un gran aporte.
No quiero seguir comparándola con Gremlins, pero quiero señalar que las reglas de las criaturas no son explicadas. Uno siente que se inventan cualquier cosa para seguir con la trama e imitar a Gremlins, y solo explican las reglas después, cuando ya no tiene relevancia. Gremlins te daba indicios de estas reglas, las hacía simples y orgánicas. A pesar de tener fallos muy obvios, como sus terribles efectos, su estupidez, sus elementos inconsistentes e irrelevantes, su historia derivativa y mediocre, considero que es una de esas películas malas que tienen cierto nivel de genialidad, en el sentido de que son claramente malas, pero la gente detrás de ellas sabía qué hacer con lo poco que se tenía, especialmente si trabajabas con alguien tan tacaño como Roger Corman. Creo que la podría recomendar a un público muy específico. Pienso que si te gustan las películas como Ghoulies, o incluso Hobgoblins, esta es muy parecida, no es aburrida, sus momentos tediosos son escasos, al parecer los cineastas se preocuparon por entretener a la audiencia. Fue filmada en 15 días, y no fue recibida positivamente, pero al menos tiene una fama minúscula entre los seguidores de Corman y del cine cutre. No se hicieron secuelas a la película, por lo menos no oficiales, pues Roger Corman produjo dos películas más con el título de Munchies, ambas dirigidas por Jim Wynorski, pero ninguna sigue la historia de esta cinta, y son dirigidas a un público infantil. Eso fue todo en cuanto a esta película. Yo la pude ver cuando era muy pequeño, y al volver a mirarla pude recordar los tiempos en los que recién me adentraba en estos filmes tan extraños. Espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de terror y de culto. Denle like a la página de Facebook, y visiten Vulture Entertainment para ver películas cutres. Si quieres que hable de una película o de un tema, dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no la haga, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. It's no steel cage match for Godzilla as Godzilla vs. Mothra returns. Marte, Júpiter y Venus. Y únete a estas poderosas guerreras en su nueva etapa. Sailor Moon, Sailor Stars. Lunes a viernes, 5:30 de la tarde, Azteca 7.